Buenas tardes. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas da la bienvenida a las y los ciudadanos zacatecanos pendientes de esta transmisión en vivo del debate entre candidatos a la alcaldía de la capital zacatecana en este proceso electoral 2013. El Instituto abre una ventana más con este ejercicio democrático, cumpliendo con su obligación de mantener informada a la ciudadanía zacatecana con respecto de proyectos de ayuntamiento presentados por los contendientes de cada partido político y candidatura independiente. En esta tarde contamos con la presencia de 7 aspirantes al puesto popular. Por parte de la Alianza Rescatemos Zacatecas, integrada por el PAN y PRD, Fernando González Bueno. Partido Revolucionario Institucional, Carlos Peña Vadillo. Partido del Trabajo, Martín Ubario Gaspar. Partido Verde Ecologista, Gerardo Ramírez Muñoz. Movimiento Ciudadano, Salvador Llamas Escobedo. Nueva Alianza, Rogelio Lara Alvarado. Y el candidato independiente, Rogelio Cárdenas Hernández. La moderación del debate está a cargo del periodista Francisco Elizondo Viramontes. En un momento, iniciamos. Muy buenas tardes. El Instituto Estatal Electoral les da la muy cordial bienvenida a este primer debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Zacatecas. Agradecemos a todas y a todos los presentes su asistencia. Les recordamos que es muy importante abstenerse de aplaudir o realizar cualquier manifestación de apoyo o desacuerdo a la exposición de los candidatos. También está prohibido exhibir propaganda electoral. Lo anterior con fundamento en el artículo 25 del Reglamento para Debates del Estado de Zacatecas. Les pedimos atentamente también apagar sus equipos de telefonía celular o dispositivos móviles a fin de no distraer a los candidatos. Esta tarde nos disponemos a escuchar las propuestas de los contendientes a la presidencia municipal de Zacatecas. Por la coalición Alianza Rescatemos Zacatecas de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Fernando Bueno. Por el Partido Revolucionario Institucional, Carlos Peña. Por el Partido del Trabajo, Martín Ubario Gaspar. Por el Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Ramírez Muñoz. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Salvador Llamas Urbina. Por el Partido Nueva Alianza, Rogelio Lara Alvarado, así como el candidato independiente, Rogelio Cárdenas Hernández. La dinámica del debate se va a desarrollar con las siguientes etapas. Primero, los candidatos contarán con 2 minutos para dar un mensaje inicial de manera libre. Posteriormente, desarrollarán la exposición hasta por 3 minutos de los siguientes temas: desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo político. Para cada uno de los temas, cada uno de los candidatos contará con una réplica de 1 minuto con 30 segundos. Finalmente, los candidatos podrán exponer sus conclusiones hasta por 2 minutos. De acuerdo con el sorteo previo, celebrado y elaborado en el Consejo Municipal Electoral de Zacatecas, le corresponde en este momento al candidato independiente, Rogelio Cárdenas Hernández, iniciar con el debate. Candidato, su mensaje. Gracias, Paco. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero iniciar esta intervención mandando un saludo afectuoso a todos los padres de Zacatecas. Quiero precisar mi posición como candidato independiente, que en mi opinión tiene que ser igual a la de todos los candidatos. Vamos a la contienda por gobernar un municipio en el que presumimos conocemos todos los problemas a los que hay que buscar propuestas para enfrentar dicha problemática. Estos problemas tienen que ser previamente analizados, diagnosticados, y se tienen que, en consecuencia, buscar las propuestas más viables, las propuestas que económicamente pueda el municipio enfrentar, las propuestas que los ciudadanos en su inmensa mayoría están enfrentando, y tienen que hacer un ejercicio de racionalidad, de decir, ante la gran cantidad de propuestas que hay, de problemas que hay a cada una de las propuestas, se tiene que hacer el ejercicio de priorizar y decir, con estos recursos que tenemos,
¿Cuál problema enfrentamos primero? El problema que se presenta en la administración es que se quieren enfrentar todos de manera simultánea, porque a todos urgen, pero no hay recursos para todos. Entonces, tiene que tomar la decisión política de decir qué es primero, qué es primero. Y entonces encontramos problemas de diferentes tipos. Algunos problemas son muy obvios, muy evidentes, y la gente le puede entrar. Hay otros problemas que están siendo atendidos ya por el gobierno actual o el anterior, y hay que darle continuidad. Pero hay problemas que están siendo manipulados. Y hoy yo me voy a tratar de referir a los problemas que están siendo manipulados. Su tiempo concluyó, candidato. Gracias. Tiene la palabra el candidato Carlos Peña del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, Francisco Elizondo. Saludo a las ciudadanas y ciudadanos que el día de hoy puntualmente siguen este debate y a quienes hoy nos acompañan. Agradezco la convocatoria y organización de este debate a las señoras y señores consejeros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, así como al Consejo Municipal. El día de hoy quiero además felicitar a los padres de familia en su día, porque tenemos la mayor dicha y la mayor responsabilidad de formar a nuestros hijos. Agradezco a mi padre su presencia. Estoy orgulloso de usted. Señores candidatos, los convoco a que hagamos un debate serio, de propuestas, de altura, donde gane Zacatecas. Soy Carlos Peña, soy el candidato del PRI a presidente municipal. El día de hoy vengo a decirles que quiero cumplir con Zacatecas, que vengo a pedirles una oportunidad de trabajar y de demostrar que en Zacatecas las cosas se pueden hacer bien. El día de hoy quiero decirte a ti, joven, que estás buscando una oportunidad que en Zacatecas la puedes conseguir. A usted, mujer emprendedora, que todos los días le preocupa cómo va a sacar adelante a sus hijos. A usted, padre de familia, que le preocupa cómo va a sacar adelante el porvenir de su familia. Quiero decirles que como equipo podemos hacerlo, que estamos juntos para hacer de Zacatecas un municipio que trabaje y que deje trabajar. Estoy claro que podemos hacerlo. Vengo a invitarlos a que hagamos equipo. Vengo a decirles que las cosas en Zacatecas se pueden hacer. Tengo muy claro que podemos conseguir un Zacatecas seguro, con calidad de vida, saludable, próspero y con valores. Ese es el Zacatecas a que aspiro. Ese es el Zacatecas en que los invito a trabajar. Ese es el Zacatecas en que ustedes y yo podemos tener más y mejores oportunidades. Saludo a mi madre con mucho cariño. Madre, por ti soy un ciudadano honesto y trabajador. Tania, gracias por tu respaldo y apoyo. A mis hijos, Carla Camila y Diego, los abrazo con mucho amor. Tiempo, candidato. Gracias. Tiene la palabra el candidato Martín Ovario, del Partido del Trabajo, hasta por 2 minutos. Candidato. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, medios de comunicación. Como saben todos ustedes, yo soy Martín Ovario Gaspar, un zacatecano nacido en esta capital. En esta ocasión, estoy aquí porque no estoy de acuerdo con las políticas que se ejercen. Estoy aquí y vengo representando los colores del Partido del Trabajo. Mi participación se sustenta en la preocupación que hoy por hoy tenemos muchos mexicanos por el curso de las acciones y acontecimientos. Soy parte de esta gente que ya tiene hartazgo por la falta de sentido y compromiso de los políticos de este país. No pretendo sorprender a nadie, pero sí estoy porque se abra el debate de las ideas acerca del proyecto de nación que queremos. No más neoliberalismo, no más pobreza, no más inseguridad. Al contrario, queremos un México y un Zacatecas de todos y para todos. Gracias, candidato. Ahora vamos con la exposición del candidato Salvador Llamas, del Partido Movimiento Ciudadano. 2 minutos, candidato. Gracias. Buenas tardes, amigas y amigos que nos ven o nos escuchan a través de los diversos medios de comunicación. Decirles que esta elección es de 2 proyectos. El que represente el PRI y sus aliados del Verde, o bien
el que representa Movimiento Ciudadano. Hoy en Zacatecas hay dos alternativas: la continuidad de lo mismo o la llegada de los ciudadanos al poder. Durante la precampaña y en lo que va de la campaña, he recorrido las colonias, comunidades y rancherías del municipio. He visto de frente los problemas de la gente. Entiendo la desesperación, la necesidad y la frustración de los zacatecanos. Pero también he podido ver que en la capacidad y la fuerza de nuestra gente está la solución a nuestros problemas. Lo único que necesitamos es un gobierno que le regrese la dignidad a la política, que logre cumplir con la gente su anhelo de que los gobernantes que no se roben el dinero público, que cumplan con su palabra, que den resultados y que gobiernen con los ciudadanos. Esto es lo que hará Salvador Llamas desde el gobierno. Por eso es muy importante que no vendas tu voto, que no cambies por una despensa, por una licuadora, por un horno de microondas, por dinero o por una tarjeta que es una promesa falsa. Quienes están haciendo esto de manera cínica se burlan y lucran con la necesidad de la gente. Quienes hacen esto es porque saben que durante estos 3 años no gobernaron bien y les urge ganar para tapar todo el mar de corrupción que hay en el municipio. Y aquí presento las famosas tarjetitas. Gracias. Gracias, candidato. Damos la voz al candidato Rogelio Lara, del Partido Nueva Alianza. Dispone 2 minutos para su exposición, candidato. Gracias, Paco. Buenas tardes a todos los presentes y un saludo a todos los habitantes de esta ciudad capital. Soy Rogelio Lara, candidato a presidente municipal de Zacatecas por el Partido Nueva Alianza. Durante mucho tiempo me he enfocado en la medida de mis posibilidades desde diferentes representaciones de la iniciativa privada en activar la economía y el desarrollo económico de Zacatecas. Además, trabajando con jóvenes en asociaciones civiles que promueven el rescate de los valores y el cuidado del medio ambiente. Mi paso por estas diferentes áreas de representación en el estado de Zacatecas me ha permitido ampliar mi conocimiento respecto a la problemática de esta ciudad. Espero que con el tiempo me alcance para darles a conocer mis proyectos, que no son solo propuestas sin fundamentos, sino proyectos probados como casos de éxito y aprobados por expertos. Ahora más que nunca, Zacatecas necesita un líder que tenga la capacidad de conciliar con los 3 niveles de gobierno, así como con la sociedad, para trabajar en conjunto. Nos anima el afán responsable de construir juntos un Estado fuerte, regido por el imperio de la ley y el buen gobierno, cuyos habitantes vivan en paz y armonía, en el disfrute y protección de sus libertades individuales, políticas y económicas. Nuestra visión de crecimiento se resume que Zacatecas crezca con todos y que a la vuelta de unos años se nutra de una próspera y educada sociedad, lejos de los altos niveles de pobreza actual que reflejan la incapacidad para alcanzar soluciones de nuestros actuales gobiernos. Mi gobierno estará enfocado principalmente en 3 temas primordiales: la participación ciudadana, el desarrollo económico y la prevención del delito. Soy un convencido que para obtener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. En nuestras manos está la solución. Voten por Nueva Alianza. Gracias, candidato. Candidato Gerardo Ramírez Muñoz, del Partido Verde Ecologista, dispone de 2 minutos para su exposición. Muchas gracias, Paco. Vecina y vecino de Zacatecas, te saludo con gusto y hoy, antes que nada, debemos de agradecer al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por organizar este encuentro democrático. Reconocer a los candidatos por estar aquí en este encuentro, en donde tú escucharás de mi persona una serie de ideas y propuestas para hacer un Zacatecas diferente. Una ciudad, esa ciudad de cantera y plata, esa ciudad de hermoso cielo que debemos transformar y debemos mejorar. Soy Gerardo Ramírez Muñoz, candidato a la presidencia municipal de Zacatecas por el Partido Verde. Zacatecano con más de 12 años de experiencia en la administración pública. He trabajado en el Ayuntamiento de Zacatecas y hoy soy diputado local con licencia de esta ciudad capital. Juntos, tú y yo, hemos compartido muchos momentos, hemos caminado nuestra ciudad.
Hemos caminado las calles, las colonias, los barrios, las comunidades, desde el Orito hasta la Díaz Ordaz, desde Tres Cruces hasta la Lázaro Cárdenas, desde la comunidad de La Escondida hasta la comunidad de Machines. Por eso es que hemos construido juntos nuestra propuesta, esta propuesta que queremos para cambiar la ciudad. Hoy, igual que a ti, me duele ver a nuestra ciudad oscura e insegura. Hoy, por eso te invito a que construyamos la nueva realidad de Zacatecas. La realidad de Zacatecas que vamos a construir juntos, de la mano, tú y yo. Como hijo de una gran madre, hoy te quiero decir que atenderé con seriedad y compromiso los problemas que tiene tu familia, que tenemos en Zacatecas capital. Muchísimas gracias. Gracias, candidato. Para finalizar, el candidato Fernando Bueno, de la Alianza Rescatemos Zacatecas, de los partidos PAN y PRD, dispone de 2 minutos para su exposición. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Fernando González Bueno, orgulloso padre de 4 hijos y casado con una mujer zacatecana extraordinaria. Muchas gracias, Leo. Como tú, vivo en esta hermosa ciudad capital, en la cual nos pertenecía tranquilidad, la armonía, el respeto y la tolerancia. Presumíamos de una ciudad limpia y segura, llena de oportunidades y empuje. El que trabajaba aquí le iba bien. Acepté ser candidato porque quiero y creo en Zacatecas. Soy candidato porque estoy seguro de encontrar mujeres y hombres zacatecanos que generemos condiciones para vivir bien. En esta campaña te he escuchado, sé lo que quieres y qué necesitas. Conozco las carencias en que todos absolutamente acordamos. En estos últimos meses, en estos últimos años, nos hemos dado cuenta cómo algunas decisiones tomadas por algunos pocos han hecho de estas mismas decisiones carecer de transparencia y eficacia. Para que esto no vuelva a suceder, me emprenderé en un equipo ciudadano que gobierne para ti, para nuestros hijos y para nuestras familias. Hoy te invito a volver a creer en Zacatecas, en nosotros mismos, rescatar la ilusión de vivir en una sociedad con futuro y especialmente en una sociedad como la familia, como un eje rector que genere un mejor Zacatecas. Muchas gracias, candidato. Aquí iniciamos con el debate del primero de nuestros 3 temas. Con el tema desarrollo social, tiene el uso de la voz por 2 minutos el candidato Carlos Peña, del Partido Revolucionario Institucional. El desarrollo social en Zacatecas es un tema que me ocupa como presidente municipal. Por ello, he anunciado de manera muy puntual el Zacatecas con calidad de vida. Un Zacatecas con calidad de vida que tiene que ver con prestarte a ti, ciudadano, más y mejores servicios. En el tema de agua potable, en el tema de alumbrado público, en el tema del servicio de limpia, en el tema de drenaje, de luz, de pavimentaciones y de bacheos. Porque tú mereces vivir en colonias dignas, en calles que estén a la altura tuya y de tu familia. Por eso es que vamos a trabajar de manera permanente para atender y dignificar los espacios públicos en las colonias, los barrios y las comunidades. Tengo toda la capacidad para hacerlo y además todo el respaldo para lograrlo. Por eso es que te invito a ti a que creas en este proyecto que sin duda alguna fomentará y trabajará con una política de familia y de valores. Porque estoy muy claro y convencido además que en Zacatecas tenemos que trabajar con la familia, porque si tenemos familias más sólidas, tendremos mejores hijos. Si hay mejores hijos, tendremos mejores ciudadanos. Y con mejores ciudadanos, sin duda alguna, vamos a vivir en un mejor Zacatecas. Tenemos que trabajar en la prevención del delito. Tenemos que trabajar en el fomento al deporte, porque nuestros niños y nuestros jóvenes serán mi mayor prioridad. Por eso quiero agradecer a Diego Borrego, un talento deportista zacatecano, que el día de hoy me acompaña y respalda este proyecto. Quiero decirles también que en Zacatecas tenemos que lograr una ciudad con accesibilidad universal.
para los adultos mayores y para las personas con discapacidad. Porque en Zacatecas todos merecemos vivir, porque de Zacatecas todos podemos disfrutar y porque además en Zacatecas es derecho de todos sentir y convivir la belleza, la armonía y la unidad de los zacatecanos. Por eso te digo a ti, ciudadano, que con honestidad te voy a cumplir. Hay un error en el formato de este debate. Son 3 minutos, candidato, le ponemos uno más de participación. Son 3 por candidato, uno más, por favor. Por supuesto. Estaba en el tema del desarrollo social de Zacatecas, manejé ya los primeros puntos de este tema, pero sin duda alguna tenemos que trabajar en consolidar al municipio de Zacatecas como una ciudad educadora. Los primeros pasos se han dado, pero hoy tenemos la oportunidad de consolidarla, porque es con educación como podemos contribuir a que Zacatecas sea una ciudad a la altura de todos. Por ello, hago el compromiso de que en mi administración levantaremos bandera blanca en analfabetismo, porque los adultos mayores y los jóvenes que no han tenido la oportunidad de formarse, con mi gobierno y con la alianza trabajadora que haremos con el gobierno federal y con el gobierno del estado, podremos contribuir a que tú, a que usted tenga una mejor educación. Y sin duda alguna, con la riqueza que tenemos, en Zacatecas podemos consolidarla como una ciudad capital de la ciencia, la tecnología y la vanguardia política. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos todos los elementos para hacerlo. En cultura, somos una ciudad y una capital envidiable. Tenemos gran cantidad de museos, tenemos una belleza arquitectónica envidiable, pero sobre todo, tenemos una sociedad que sabe y que quiere a Zacatecas. Tenemos una sociedad que está comprometida con Zacatecas. Aquí está mi proyecto, aquí está mi voluntad de trabajar, aquí está nuestro compromiso. Vamos a hacerlo juntos, porque hoy Zacatecas nos ocupa a todos. Gracias, candidato. El candidato Martín Ubaño, del Partido del Trabajo, dispone hasta de 3 minutos en el tema de desarrollo social. Muchas gracias. Estamos claros que hablar de desarrollo social significa bienestar para todos. Es decir, empleo, buen empleo y bien pagado. Seguridad en la integridad de todos y de nuestro patrimonio familiar. Acceso a educación, salud de calidad, vivienda digna, apoyos a adultos mayores, madres solteras, personas con capacidades diferentes, jóvenes, estudiantes y deportistas. Para poder llevar a cabo lo anterior, se partirá de un diagnóstico serio y profundo que nos permita detectar por colonias, barrios y comunidades de la capital las necesidades más urgentes para de esta manera poder atender la problemática con claridad. Vamos primero con una iniciativa que permita que en Zacatecas no se pierda ningún empleo. Mi alianza es con la pequeña y mediana empresa, porque es fundamental para el desarrollo de la capital y de su población. Por ello, voy a desatar programas de apoyo con este sector. Generaremos el programa de Arma tu propia empresa. Para ello, daremos vida al Instituto del Emprendedor Zacatecano, porque si no hay empleo, buscaremos créditos para generar mi propio empleo. De igual manera, se debe de reactivar la economía de nuestras comunidades para poder mantener la forma de vida, arraigando a las familias y evitar la migración a la ciudad. Por ello, se propone el Atlas de Potencialidades, es decir, detectar la fortaleza de las comunidades para desarrollar la generación y posibilidades de vida. Todas las escuelas no podemos permitir que los jóvenes en edad de estudio abandonen las escuelas. Vamos por incentivos de todo tipo, que los jóvenes permanezcan en las aulas. Buscaremos la firma de convenios con la Universidad Autónoma de Zacatecas para llevar a cabo en toda la capital y sus comunidades el programa de salud para todos. En acuerdo con el Área de Ciencias de la Salud de la Universidad, armar el diagnóstico de enfermedades de los habitantes de nuestro municipio para desatar
con brigadas multidisciplinarias el programa de atención a través de vehículos equipados que permitan la atención de la salud. Programa de vivienda digna para los zacatecanos concluye que no su tiempo, cuentan candidato. Con una. Gracias. Cedemos la voz al candidato Salvador Llamas del Partido Movimiento Ciudadano hasta por 3 minutos. Gracias. Mi propuesta en el tema de desarrollo social consiste en que instalaremos comedores comunitarios donde la población de bajos recursos podrá adquirir alimentos gratuitos o a bajos costos. Rescataremos y crearemos espacios públicos como gimnasios, salones de usos múltiples, parques deportivos, donde se realizarán actividades culturales, deportivas y recreativas. Pondremos en marcha un programa de apoyo mensual a madres solteras, personas con discapacidad y adultos mayores. Además, se les capacitará y se les enseñará un oficio para que sean autosuficientes. Crearemos el Fondo de la Vivienda Digna para que en las comunidades más pobres y marginadas del municipio los hogares tengan pisos firmes, muros de ladrillo, drenaje, agua potable y energía eléctrica. Proporcionaremos atención médica y medicamentos a bajos costos a la población. Mejoraremos la infraestructura de las instalaciones de salubridad y aumentaremos la calidad de los servicios de salud en el municipio. Pondremos en marcha campañas móviles de salud por el municipio. A través de nuestra propuesta para atraer inversión privada en el municipio, de nuestro plan de obra pública y de la reactivación de la economía y del turismo, generaremos fuentes de empleo donde será prioritario contratar a los jóvenes. Los jóvenes serán un sector prioritario a los programas sociales, culturales, artísticos y deportivos, a los festivales musicales, las ferias gastronómicas, el teatro y el cine de la calle. Construiremos refugios para la población que sufre de violencia intrafamiliar. Haremos público y se manejará con transparencia el padrón de beneficiarios de los programas sociales, para que estos no sean utilizados con fines políticos o electorales. Se otorgarán útiles, uniformes y mochilas gratuitos a todos los niños que cursan el preescolar, la primaria y la secundaria. Asimismo, se darán lentes a todos los niños que los necesiten. Pondremos en marcha un programa de gastos médicos para todos los maestros de la educación básica. Gracias. Gracias, candidato. Te recuerdo al público que nos sigue en los diferentes medios que estamos debatiendo sobre el tema de desarrollo social. Es el turno del candidato del Partido Nueva Alianza, Rogelio Lara, quien dispone de hasta 3 minutos. Gracias. En el tema de desarrollo social, nosotros estaremos impulsando fuertemente una educación con valores. Sabemos que hay un programa nacional que es el de Escuela Siempre Abierta. Nosotros le estaremos dando continuidad para que estas escuelas estén siempre abiertas de la mano del municipio, cuidando siempre el tema de la salud. Vigilaremos que todas las escuelas, el alimento que se les brinde a los niños, así como la vendimia, no sea comida chatarra. Tenemos en Zacatecas un deshonroso segundo lugar en obesidad. Hay que trabajar muy fuerte en ese tema. En el tema de seguridad, la seguridad es una de las principales responsabilidades como alcalde. Y bueno, nosotros estaremos trabajando en la rehabilitación, sobre todo de las casetas de vigilancia que actualmente están convertidas en verdaderos basureros. Estaremos rehabilitando estas y sobre todo brindando seguridad a las familias zacatecanas, teniendo un contacto directo con ellos en todas las colonias y comunidades. Por otro lado, estaremos trabajando en capacitación a todos nuestros cuerpos policíacos para que de esta manera ellos puedan brindar un mejor servicio a la sociedad. Revisaremos también el tema de los horarios, ya que actualmente nuestros cuerpos policíacos tienen un horario muy prolongado, el cual es muy deficiente al momento de prestar un servicio a la sociedad. El tema de comedores, no solamente en las comunidades, sino también dentro de las instalaciones de nuestros cuerpos policíacos. Es lamentable
ver ahora que he andado visitando colonia por colonia, casa por casa, me he encontrado a personas que son policías y nos dicen, no tenemos ni siquiera dónde poder comer un alimento de una forma digna dentro de las instalaciones. Eso lo estaremos atendiendo. En los espacios públicos, es obvio que hay que recuperar los espacios públicos. Antes de pensar en construir nuevos espacios, hay que reactivar los que ya tenemos. No es posible que tengamos espacios públicos a los cuales solamente se les da un mantenimiento cada 3 años y tenemos las canchas de básquetbol, tenemos las canchas de fútbol, pero no hay quien coordine estos eventos deportivos. Necesitamos hacer alianza con la sociedad para que estas áreas tengan un sentido y que obviamente la misma sociedad participe para darle seguimiento y reactivemos estos espacios públicos. En los gimnasios al aire libre hay que poner un instructor. De nada sirve que pongamos un gimnasio libre, al aire libre, si no hay un instructor que nos indique qué es lo que tenemos que hacer. Es muy importante que los espacios públicos que tengamos, hay que reactivarlos. Antes de pensar en hacer nuevos, hay que reactivar los que ya existen. Gracias. Gracias, candidato. Tiene usted la voz. El candidato del Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Ramírez. 3 minutos. Vecina y vecino de Zacatecas, tú sabes que las propuestas que a continuación te voy a mencionar las hemos construido juntos en un largo caminar, porque tú y yo nos conocemos y conocemos cuál es la realidad que tienen las colonias y los barrios de nuestra ciudad capital. Por eso, con la gestión de recursos para el ramo general 33 y del ramo 20, vamos a implementar los siguientes programas que me permito mencionarte. Educar por tu futuro. Educar por tu futuro significa que le demos a las niñas, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes de nuestro municipio desayunos escolares que permitan elevar el grado de nutrición que en este momento tienen. Uniformes escolares deportivos, útiles escolares gratuitos al inicio de cada ciclo escolar para los alumnos de primaria y secundaria. Impulsaremos el programa de becas más ambicioso que haya existido en la historia de este municipio, para alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura. Y además, algo que tú me has pedido, que me ha pedido la gente de Lorito, de la Pánfilo Natera, de la Colonia Almobrera, los domos escolares que tanta falta hacen en las primarias y en las secundarias y, por supuesto, mejorar las aulas educativas en donde las niñas y los niños toman clases. Tú y yo por tu casa significa que el gobierno municipal te ayude a ti a mejorar tu vivienda para que puedas darle un hogar más digno a tus hijos, a quienes son el futuro de hoy de nuestro municipio. Ruta por tu salud. Ruta por tu salud significa una campaña de prevención permanente en el municipio de la capital para enfermedades crónico-degenerativas, en donde te visiten especialistas, dentistas y médicos generales, y tanto niños como adultos y adultos mayores puedan gozar de este importante servicio que habremos de implementar a partir del primer día de nuestro gobierno. Y por último, el programa Por Ser Mejor. Es un programa en donde recuperaremos los espacios públicos para el fomento al deporte, el fomento a la cultura, al arte y a la enseñanza de nuevos idiomas para las niñas, los niños y los jóvenes de nuestra ciudad capital. Zacatecas merece ser el dueño de su propio destino. Por eso, quiero hacerme cargo de los problemas que tiene esta ciudad. Quiero que tengamos un gobierno que cumpla con las expectativas de los capitalinos. Un gobierno que se haga cargo de la transformación de Zacatecas capital. Hagamos que suceda el municipio que todas y todos queremos tener. Muchísimas gracias. Gracias, candidato. Candidato Fernando Bueno, tiene usted el uso de la voz por 3 minutos. Cómo no, Paco, muchas gracias. En el tema de desarrollo social, entendemos que en el marco normativo de este mismo desarrollo social existe la salud, los deportes, la cultura y la educación. Sin embargo, no puede existir desarrollo social sin las condiciones mínimas de servicios públicos que tienen que ser otorgados por el municipio. Todos sabemos en Zacatecas que el 70% de los zacatecanos lo que pedimos simple y llanamente es la seguridad. En esta perspectiva, queremos aprovechar esta ocasión
para decir que vamos a impulsar inmediatamente el programa Ciudad Más Iluminada, Más Segura. En los primeros 100 días vamos a recuperar todos los focos que estén fundidos o que no estén puestos. En Zacatecas existen 14.500 lámparas, 100.000 en las zonas urbanas y 4.500 en las comunidades. Vi el fideicomiso para el ahorro de electricidad, el FIDE. Crearemos el Consejo Técnico Ciudadano junto con empresarios, colegios, la UAS y el director de alumbrado público para cambiar todas nuestras lámparas en este proceso de 3 años y hacerlas de LEDs. No podemos seguir teniendo lámparas en Zacatecas de los años 20. El tema de la iluminación va íntimamente relacionado con el tema de seguridad. Somos el 6º municipio más inseguro del país. Tenemos 42 camionetas, 11 están descompuestas y una en el corralón, 19 motos, 2 descompuestas y una en el corralón, 10 autos, una descompuesta, 10 casetas de vigilancia abandonadas, completamente abandonadas. Urge contar con más recursos del Subsenum, porque sin recursos para esta actividad es imposible. No les podemos pedir a nuestros policías más seguridad cuando ni siquiera les damos los elementos para hacerlos. Recordemos que el primer año de esta administración se regresaron 30 y tantos millones de pesos para este asunto. Insistiremos en el tema de las torres de control. Estas 4 torres de control en las 4 entradas o salidas que tenemos, que son fundamentales para en un lugar con alta peligrosidad como hoy Zacatecas. No podemos seguir pensando que tenemos una casa en un lugar peligroso, sin puerta, sin llave. Hay que empezar con lo más relativo. Entendemos que los jóvenes y los niños y todos los programas de prevención del delito, atacaremos también ese tema. Muchas gracias. Gracias, candidato. Para finalizar, el candidato Rogelio Cárdenas, por 3 minutos. Gracias, Paco. Ahora que andamos en campaña, le preguntamos a la gente qué opina de los políticos. Y el común de los zacatecanos dicen, los políticos son unos corruptos, son unos falsos, unos ineptos, no cumplen y tienen doble cara. Y hoy estamos dando una receta de eso ante el público. Estoy convencido de que cuando decimos todos podemos vivir o este es el bienestar para todos, estamos pensando en todos sufran, todos húndanse, todos muéranse de sed, todos arriesguen su salud. Porque la ineptitud en el menor de los casos, la ineptitud en el menor de los casos es lo que hace proponer una sarta de tonterías que se acumulan y se acumulan y se acumulan. No se distingue entre problemas que están siendo atendidos como el de la educación, bien o mal, pero están siendo atendidos con una política nacional, con grandes coordinaciones a nivel nacional. Pero está presente una política, una lógica de atención a la educación desde el preescolar hasta educación superior. No se distingue el problemas que nos afectan a todos, que están presentes como la falta de empleo para los jóvenes, que no podemos resolver en el municipio, o la falta de seguridad pública, que no es un asunto del municipio, y vamos a cambiar policías y vamos a hacer no sé cuántas cosas. Yo lo que creo es que los problemas se tienen que enunciar y decir, en el problema social lo que queremos resolver es el problema de la desarticulación social que existe y que el municipio tiene un papel que atender. Ese problema de desarticulación social, de lo que algunos teóricos le llaman tejido social, ese es el que no está atendido, porque se manipula el problema, se piensa que es un asunto de canchas, se piensa que es un asunto de centros sociales. No, es un problema en donde la sociedad toda está siendo afectada y toda tiene que participar para que resolvamos este problema o para iniciar a resolver el problema de volver a integrarnos todos a lo que es el Zacatecas que todos queremos.
Pero el presidente municipal no puede seguir ausente, ni puede seguir escondiéndose el presidente municipal en que es grupo del gobernador, que es parte del grupo del gobernador o que es parte del grupo del siguiente presidente municipal. Esas son excusas para no cumplir su obligación ya ahorita. Y le va a dejar el problema y le va a dejar la lógica de solución al que sigue, porque si no se ponen, si no se sientan a enfrentar el problema en serio de la desarticulación social, entonces vamos a seguir con el problema presente y ampliándose. Yo lo que creo es que ya debemos atender el problema de la desarticulación social con un presidente municipal líder que encabece y convoque a las fuerzas sociales para que todos juntos podamos iniciar la solución. Necesitamos un presidente líder. Gracias, candidato. Ahora, con un tiempo de 1 minuto con 30 segundos por candidato, inicia la etapa de réplica en el tema de desarrollo social. Comienza usted, candidato del Partido del Trabajo, Martín Ubario. 1 minuto con 30 segundos. Gracias. No puede haber desarrollo social si no atacamos el problema de la inseguridad. Por ello, vamos a generar acciones que permitan atender los problemas al interior de la familia. Iremos por el rescate de los valores. Para lo anterior, la firma de un convenio con la UAS, donde le pediremos a la Unidad Académica de Psicología la instalación de centros de atención integral que ya vienen operando, donde la Presidencia Municipal ponga los espacios, insumos necesarios para que los equipos de investigación, maestros, alumnos, atiendan los problemas detectados, donde la familia zacatecana reciban una atención de calidad, que los jóvenes reciban atención profesional para todas sus inquietudes. No más cárceles ni armamento. Vamos al origen de los problemas. Rescatemos a la familia, rescatemos los valores. El problema de la inseguridad no es falta de focos. El problema de la inseguridad de torres. El problema de la inseguridad es falta de valores. Gracias. Gracias, candidato. Por favor, candidato Salvador Llamas, del Partido Movimiento Ciudadano. 1 minuto con 30 segundos para réplica. Gracias. Decir que qué bueno que el candidato del PRI habla de desarrollo social, porque gracias al gobierno del PRI, el municipio de Zacatecas tiene 34.700 personas viviendo en pobreza. 31.196 familias que no tienen acceso a la salud, 1.109 viviendas que no tienen energía eléctrica, 1.638 hogares que no cuentan con agua potable, 1.424 familias que no tienen drenaje. 4 de cada 10 habitantes del municipio no cuentan con recursos suficientes para satisfacer sus necesidades de alimentación. Y 11.500 son personas que perciben al día 61 pesos. Y también decirle que se le olvidó al candidato del PRI un tema toral, como es la protección a nuestra niñez. Por eso, nosotros vamos a gestionar a través de nuestro cabildo la creación de una fiscalía especial para que investigue, persiga y castigue a los enfermos, insisto, a los enfermos y pedófilos que abusen de nuestros niños. Gracias. Gracias, candidato. Candidato Rogelio Lara dispone de 1 minuto y medio. Gracias, Paco. Zacatecas merece que se le hable con la verdad. No merece más mentiras. El partido en el poder se comprometió a disminuir o a parar el incremento a la gasolina, al diésel, al gas, pero no solamente no logró eso, sino que ahora, amigos de Zacatecas, empresarios, comerciantes, se acaba de realizar una solicitud por parte de nuestro presidente de la República. Ese va a ser un premio que vamos a tener, donde se elimina el subsidio a la luz, donde se elimina el subsidio al agua, y eso la verdad que Zacatecas no lo va a soportar. No se vale que nos sigan hablando con mentiras.
Tenemos que ser congruentes y hay que hablarle a la gente con la verdad. Por eso nosotros invitamos a todos los partidos a que sean honestos. No más dádivas, no más regalos. Zacatecas merece una oportunidad real de trabajo. Necesitamos trabajo, eso es lo que requerimos. Que los gobiernos se comprometan a que las compras se realicen en Zacatecas, que las obras sean para Zacatecas y para los zacatecanos. Muchas gracias. Candidato Gerardo Ramírez, es tu turno. Muchísimas gracias, vecina y vecino de Zacatecas, amiga y amigo de nuestra ciudad capital. Hoy, sin duda alguna, sabemos que tenemos las mejores propuestas y las mejores ideas para Zacatecas en materia del tema que estamos tocando y donde debemos de ser muy puntuales: el desarrollo social de las y los capitalinos. El desarrollo social que se basa en esa política pública que implementas en beneficio de tus familias. Esa política pública que como gobernante habré de implementar para el fin último de todo gobierno: la felicidad de quienes habitan esta hermosa ciudad. Eso es lo que haré como tu presidente municipal, de contar con tu respaldo el próximo 7 de julio. Quiero implementar junto contigo un programa permanente a la cultura física y a la práctica del deporte, promover la educación musical y la creación de bandas de músicas y coros infantiles como mecanismo de desarrollo y bienestar social. Un programa municipal de fomento al arte y a la cultura con la participación de todos los sectores involucrados. Y por supuesto, algo que será fundamental en nuestro gobierno: la ayuda a las mamás solteras, a las madres jefas de familia, a las y a los abuelitos y por supuesto a las personas con discapacidad. Ese es nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Candidato Fernando Bueno dispone de 1 minuto y medio para su intervención. Muchas gracias, muy amables. El Zacatecas de hoy tiene pobreza. Es un estado donde existe la pobreza y a 20 minutos del primer cuadro de la ciudad. Habrá que ir a la comunidad de la Soledad, habrá que ir a los negros para que veamos todos qué es lo que sucede en estas comunidades. Los niños, nuestros niños zacatecanos, nuestros jóvenes zacatecanos comen una vez al día. Mientras que tengamos estas comunidades, no podemos decirnos que somos una sociedad avanzada. Entiendo la preocupación de que nuestros niños hablen inglés, de que nuestros niños tengan computadora, pero mi mayor preocupación hoy, es que coman más de una vez al día. Entiendo la preocupación también de que nuestras gentes de la tercera edad sean atendidos por especialistas, pero mi mayor preocupación hoy es que tengan el mínimo de medicinas. No podemos hacer retórica de la pobreza de Zacatecas. Tenemos que hablar con franqueza, tenemos que hablarnos con la verdad y de frente. Muchas gracias. El candidato independiente Rogelio Cárdenas tiene 1 minuto con 30 segundos. Para que las propuestas se puedan validar en su justa dimensión, tienen que tener elementos de viabilidad, porque lo demás es demagogia, y también elementos que den certeza de que cuando uno tuvo responsabilidades, X la que sea, supo comprobarlo y hacer las cosas y hacerlas bien. Cuando yo termino de ser diputado y no hice lo que hoy propongo, pues es demagogia. Cuando yo termino de ser rector y demuestro que orienté y encaminé a la universidad hacia la ruta de la calidad y que supe ver de frente a los jóvenes para pedirles: ustedes son la solución para que la universidad sea de calidad, y lo enfrentamos, y supe convocar a las fuerzas políticas y sociales para que nos ayudaran a hacer de la Universidad Autónoma de Zacatecas una universidad de calidad, entonces la universidad se orientó hacia allá. Y esa es una experiencia válida, legitimada, que está al alcance de todos los zacatecanos demostrarlo. Ahora estamos en una situación parecida. Estamos soltando cosas, ideas, cuando en el puesto en el que estuvimos no hicimos nada.
No comprobamos nada, ni nuestra ineptitud supo ser superada. Simplemente nos escondemos atrás del gran manto del protector, en este caso del gobernante en turno, y atrás de él queremos caminar. Gracias. Para terminar esta ronda, es su turno, candidato Carlos Peña. El tema del desarrollo social no es con tarjetas, con engaños o con ofensas cómo va a salir adelante. Tenemos que pararnos y plantarnos en ver la realidad que hoy tiene Zacatecas. Un Zacatecas que ocupa la gestión de recursos porque el recurso económico que tenemos no alcanza para todo ni alcanza para todos. Tenemos que partir de la realidad política y social que tiene nuestro municipio. Por eso he iniciado ya con pláticas formales ante la Secretaría de Desarrollo Social, Estatal y Federal para en los primeros 30 días de mi gobierno firmar el convenio Zacatecas con calidad de vida. Este Zacatecas con calidad de vida que tendrá que ver con recursos etiquetados en el presupuesto 2014 para el incremento de becas, servicios básicos. Presupuesto 2014 donde Zacatecas quede incluido, porque a Zacatecas hay que ponerle atención, pero con realidad y con los pies en la tierra. Estoy muy claro que tenemos que atender también el tema de seguridad y ahí estaremos con coordinación con los tres niveles de gobierno. Estaremos implementando el programa Vecino Vigilante, donde ustedes y yo estemos al pendiente de qué sucede en Zacatecas, qué sucede con nuestra calle, qué sucede con nuestros vecinos. Y además, tendremos que redoblar el esfuerzo con las cámaras de videovigilancia. Las que ya están instaladas en el centro histórico, debemos de incrementarlas. Debemos instalarlas en el Boulevard Metropolitano. Debemos también instalar cámaras de videovigilancia en las zonas y colonias, comunidades y barrios más conflictivos de Zacatecas. Con honestidad, les voy a cumplir. Gracias, candidato. Ahora pasamos al segundo tema del día, desarrollo económico. El siguiente tema a exponer es este. Y es su turno, candidato Salvador Llamas, hasta por 3 minutos. Gracias. Mi propuesta del tema de desarrollo económico consiste en apoyaremos a los proyectos que fortalezcan el autoempleo. Otorgaré créditos a la micro, pequeña y mediana empresa. Traeremos 4 nuevas empresas al municipio, como son Aldo Autopartes, Dulces La Rosa, Clas de México y una aceitera. Con ayuda de la iniciativa privada, construiremos un parque de diversiones que se inaugurará en el segundo año de nuestro gobierno. Pondremos en marcha un programa de 40 obras públicas y así, al finalizar el trienio, se habrán hecho 120 obras. Aumentaré el salario de los 200 trabajadores del municipio que ganan menos de 2,000 pesos. Y bajaré el sueldo de los altos funcionarios como el propio presidente municipal, síndicos, regidores, secretarios de despacho y jefes de departamento. Promocionaré el turismo de nuestra ciudad en el estado, en el país y en el mundo. Para reactivar el turismo en el centro de nuestra ciudad y para ser más atractiva y dinámica, llevaremos a cabo eventos culturales, actividades artísticas y deportivas, festivales musicales, ferias gastronómicas, teatro y cine en la calle, entre otros eventos que contarán con personalidades de la talla nacional e internacional. Dialogaremos con los empresarios locales como restauranteros y hoteleros, comerciantes del comercio formal e informal, para que juntos pongamos en marcha los mejores programas que permitan reactivar el turismo. Para el cuidado y preservación del centro de nuestra ciudad, trabajaremos conjuntamente con las organizaciones internacionales como la UNESCO, a fin de bajar recursos y programas destinados al mantenimiento de la infraestructura de nuestra ciudad. Gestionaré con las autoridades estatales y federales la construcción en el municipio de un hospital de especialidades de alta tecnología que cuente con los mejores médicos. Pondré en marcha un programa de cooperativas para las comunidades y rancherías expulsoras de migrantes. Con esto se fortalecerá la economía y se generarán productos con mayor valor agregado. Nuestra propuesta en materia de desarrollo económico es muy completa, porque las necesidades actuales en el municipio así lo demandan. Es urgente reactivar la economía local y generar fuentes de empleo para mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Muchas gracias. Candidato Rogelio Lara, mismo tema, 3 minutos también.
Gracias, Paco. En el tema de desarrollo económico, nosotros estamos ciertos que el principal problema que hay es en la micro, pequeña y mediana empresa. No hay apoyos económicos, no tenemos créditos y esto se vuelve un calvario realmente, al grado de que hoy el ser comerciante, el ser empresario, realmente es cosa de valientes. Por ello, nosotros estaremos creando desde el primer día el Instituto Metropolitano del Emprendedor, que a través de él se le dará fortaleza, créditos a la palabra, créditos a largo plazo, talleres, capacitación a toda la pequeña y mediana empresa y sobre todo a la micro, que son los verdaderos generadores de empleo. En Zacatecas se necesitan apoyos reales. Los jóvenes son la columna vertebral de Zacatecas, han estado descuidados. Vemos con tristeza cómo a los jóvenes no se les brinda la menor oportunidad, porque si se acercan a conseguir un empleo, lo primero que se les dice es que no cuentan con experiencia. Y a los que ya tienen experiencia, lamentablemente les dicen, ya estás viejo. Después de 34 años, ya son viejos. ¿Qué es lo que vamos a hacer a través de este Instituto Metropolitano del Emprendedor? Vamos a hacer esa sinergia entre la experiencia de nuestros adultos y los jóvenes que tienen la fortaleza. Hay que hacer esa sinergia apoyándolos a crear una empresa, una microempresa, y que de esta manera ellos puedan salir adelante, creando su propio empleo. Porque a Zacatecas lo que le hace falta realmente es la generación de empleos. Yo estoy seguro y soy un convencido que el combate a la delincuencia no se combate con más armas y con más policías, se combate con la generación de empleo. Tenemos infinidad de talleres que lamentablemente los vemos cómo están cerrando, o el que tiene capacidad para dar empleo a 25 carpinteros, por decir algo, solamente está funcionando con 3 o 4 carpinteros, porque no tiene apoyo económico, porque no puede comprar la materia prima, y eso pues obviamente debilita la economía de Zacatecas. Nosotros vamos a impulsar fuertemente este tema a través de ese Instituto Metropolitano del Emprendedor. Es una herramienta que nosotros hemos venido desde que yo estuve en la Cámara de Comercio, fue un tema que estuvimos impulsando y vemos con agrado que hoy está conformado a nivel nacional, por lo cual nosotros tenemos que estar alineados y estaremos desde el primer día realizando proyectos para poder bajar estos recursos, porque donde vemos con tristeza que en los 3 últimos años no solamente no se ha bajado un peso para apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, ni siquiera se ha logrado presentar un solo proyecto. No se vale, no se vale que la gente o nuestros gobernantes sigan pensando solamente en su futuro político. Necesitamos respuestas reales para nuestros jóvenes y nuestra sociedad. Gracias. Es su turno, candidato Gerardo Ramírez. Muchísimas gracias, Paco. Vecina y vecino de Zacatecas, el desarrollo de Zacatecas debe de ser por y para los habitantes de nuestra ciudad capital. Zacatecas tiene un futuro, pero ese futuro es hoy. Y por eso tenemos que mejorar y atraer más turistas a nuestra capital. Lo haremos primeramente limpiando el centro de la ciudad y conservando estos monumentos que hoy son patrimonio cultural de la humanidad. Hay que quitar el graffiti. Hay que quitar la suciedad, pero sobre todo darle el mantenimiento que durante 3 años no le pudieron dar al atractivo turístico de nuestra ciudad capital. Pero también hay que generar algunos nuevos atractivos que permitan que el visitante tenga diversidad y opciones distintas para quedarse más tiempo en nuestra ciudad. Estamos proponiendo la construcción de 4 vitrales en el Callejón de Veina, en el Callejón de Osuna y en el Callejón del Indio Triste. Mejorar el barrio de La Pinta, que es el primer barrio típico de nuestra ciudad, y con esto estaremos generando una ruta gastronómica. Hay que abrir al turista esa oportunidad de que saboree nuestra ciudad, de que pueda probar las enchiladas zacatecanas, el asado de boda, las greñudas, el dulce de cajeta que es tan típico de nuestra ciudad capital, y con esto detonar también la situación de los vendedores de dulces típicos de la capital. Hay que promover un programa de certificación y capacitación de los prestadores del turismo.
gestionar fondos propios para mezclarlos con el Consejo de Promoción Turística de México para que a través de una campaña nacional e internacional podamos atraer más visitantes a nuestra ciudad. En el tema de desarrollo social, te hablaba de los uniformes gratuitos, de los útiles y los desayunos escolares. En mi gobierno daremos impulso a productores locales, daremos prioridad a los productores y empresarios como proveedores en compras y adquisiciones en nuestro municipio. Y por supuesto, una propuesta que tú me has pedido, la creación del Centro Municipal de Oficios para potenciar las capacidades de hombres y mujeres que puedan generar el autoempleo. Ese empleo que tú requieres, ese empleo que muchas veces los gobiernos han sido incapaces de darte. Por eso hoy te pido que voltees a ver esta opción como la única opción de cambio que tienen los capitalinos para mejorar su economía, para mejorar la economía de tus familias, que busca, como fin último, la felicidad en los hogares de nuestra ciudad capital. Muchísimas gracias. Gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato Fernando Bueno. En los últimos 13 años, en Zacatecas capital, solo hemos crecido el 1.56% en 13 años en lo que es el total del mercado de empresas en Zacatecas. Las condiciones del marco jurídico de apoyos fiscales, de equidad de oportunidades y simplificación administrativa es un verdadero desastre. Ahora resulta que hay que ser japonés, chino o turco para que te den un terreno y te ayuden con una nave industrial. La equidad para los zacatecanos es fundamental. En el tema de las mineras, lo hemos platicado ya con algunos amigos que trabajan en las mineras, y hemos visto que los talleres empresariales, talleres familiares, es una salida para proveer de insumos a este sector, que hoy, por cierto, muchos de estos insumos son importados del estado de Tamaulipas. El autoempleo, que hemos venido diciendo desde el primer día de la campaña, y me da mucho gusto que hoy se sumen varios candidatos en este asunto, lo queremos hacer con el proyecto de inversión productiva, el PIB, que son fundamentalmente para gente que tenga 4 salarios mínimos, y va fundamentalmente hacia el capital fijo y el capital del trabajo. Tenemos en este fondo 25,000 pesos por socio, hasta 5 socios. Ustedes, amigos zacatecanos, me dirán, quizás es poco, pero si ustedes entienden lo que es empezar un negocio y sabemos que cuando nos juntamos entre 4 o 5 personas, se pueden hacer mejor. El tema del turismo, que desde la presidencia de Canirac, cuando fui presidente, hace ya casi 10 años, y también cuando fui consejero del turismo, de la dirección de turismo, implicábamos y decíamos 100 veces, y lo vamos a seguir diciendo, mientras que no tengamos un concepto turístico en Zacatecas, es imposible saber hacia quién y cómo lo vamos a desarrollar. No podemos desarrollar el concepto turístico para el centro histórico, no podemos desarrollar mientras que no tengamos un concepto claro hacia dónde tenemos que promocionar, cómo vamos a promocionar, qué es lo que queremos promocionar. Yo insisto que me parece ridículo que estemos promocionando Zacatecas en algunos lugares de España, que es como promocionar Acapulco en Hawái. Necesitamos ser claros, definidos y saber qué es lo que queremos hacer con este centro histórico con fuerza y con decisión. Muchas gracias. Gracias, candidato. Les recuerdo que estamos abordando el tema de desarrollo económico. Es su turno, candidato independiente Rogelio Cárdenas. A diferencia del tema de las relaciones sociales, que en Zacatecas no siempre han estado así descompuestas como hoy están. Hubo muchos años, décadas, en donde Zacatecas era una ciudad amigable, en donde los zacatecanos nos conocíamos y podíamos perfectamente convivir, ricos y pobres de todos los barrios, podíamos convivir. Ahora esto se acabó, habría que buscar qué fue lo que falló. En el tema económico siempre hemos estado igual. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Zacatecas, como una especie de fatalidad, siempre atrás?
Pues porque las políticas han sido equivocadas y ahora nos vienen a recetar lo mismo. Más apoyo a los que han recibido apoyos. Hay que apoyar a los que estuvieron en los organismos empresariales con responsabilidades. Hay que volverlos a apoyar, pero ahora como presidentes municipales. Si no pudieron en los organismos empresariales conducir adecuadamente a su sector, ¿cómo ahora quieren desde el espacio público apoyar a su sector? Pues quieren hacer transferencia de recursos públicos, hacer transferencia ahora más apresurada a los sectores privados. Yo estoy totalmente en contra de eso y lo digo con claridad. La palabra clave, en mi opinión, para Zacatecas es: acudamos con los empresarios responsables. Aquellos empresarios que acepten responsabilizarse, que acepten comprometerse con el resurgir de Zacatecas, apoyémoslo. No en genérico, no en general así. Apoyemos igual a los japoneses que a los canadienses, que a los zacatecanos, no. Apoyemos a los que se comprometen con Zacatecas, a los que están dispuestos a jugársela con nosotros. A ellos sí, a los que no están dispuestos, a los que no ponen ni siquiera su razón social en Zacatecas, ¿por qué carajos tener seguir que ayudándoles, trasladando recursos públicos hacia allá? Yo estoy claramente en el equilibrio económico, lo tengo en las dos partes. Para que exista desarrollo económico se requiere capital, pero capital responsable, que sea, que se la juegue por Zacatecas, y también trabajo. Y necesitamos darle las condiciones a los que trabajan, y las condiciones de los que trabajan ahorita en Zacatecas son las condiciones más lamentables de su vida. Son los que sufren todo esto que se ha dicho aquí. Escuelas más pobrecitas, menos apoyadas, hospitales más desprotegidos en los medicamentos, las becas no llegan porque se quedan entre los familiares corruptos, se quedan entre los políticos que llegan ahí con sus compromisos de amarres para poder seguir fomentando estas cosas. Gracias. El candidato del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Peña, tiene 3 minutos con el tema de desarrollo económico. Fui el primer candidato que presenté un programa integral de desarrollo económico y crecimiento para Zacatecas. Hoy vengo a plantearlo ante ustedes para seguirme ganando su confianza. Sí, estoy claro que Zacatecas deberá de ser un municipio facilitador. Debemos de pasar de ser fiscalizadores a ser facilitadores, porque los tiempos del ciudadano deben de ser los mismos tiempos del gobierno. Estamos desfasados y en ese desfase se han perdido proyectos, se han perdido recursos y se ha perdido talento. Por eso es que estoy muy claro que tenemos que crear el Instituto Municipal del Emprendedor, y además coincido en que debemos fortalecerlo. Debemos fortalecerlo para lograr un apoyo integral, para lograr capacitación, para lograr subsidios y lograr créditos. Para ti, joven, que quieres iniciar un negocio, pero también para usted, adulto entre los 40 y los 60 años de edad, que no encuentra oportunidades y lo único que pide es que una puerta se le abra para seguir trabajando y obteniendo el sustento de su familia. Estoy muy claro también que debemos promover de inmediato la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Somos una capital con vocación turística única y primordial. Por ello, debemos de trabajar por el rescate de nuestro centro histórico. Un centro histórico iluminado, un centro histórico limpio, un centro histórico con crecimiento, con servicios y, sobre todo, seguro. Un centro histórico que sea atractivo para los turistas que visitan nuestro municipio, pero también para todos aquellos que vivimos y disfrutamos de la grandeza de Zacatecas. Por eso estoy muy, muy claro de que vamos a enriquecer y difundir nuestras tradiciones, la cultura de Zacatecas, que es rica y que es vasta. Pero además debemos de promocionar de manera inmediata y coordinada con la Secretaría de Turismo Estatal y la Federal las morismas de Bracho, los festivales de calidad que ofrece Zacatecas, los magnos museos que tenemos en nuestra capital, dignificar la bufa, que es un atractivo turístico de Zacatecas y que hoy no está lo suficientemente atendido. Estoy claro de los problemas de Zacatecas y sé que los podemos atender. Además, para usted que vive en el centro histórico, tenemos que regular las callejoneadas. Las callejoneadas que para quien viene y visita Zacatecas, lo que quiere es vivir a plenitud nuestra belleza y nuestra grandeza.
pero para usted que habita en el centro histórico, quiere vivir en tranquilidad, en paz y disfrutar también de un Zacatecas en armonía. Por eso vamos a trabajar juntos por una zona metropolitana en la que las necesidades, los servicios, la vivienda, el desarrollo económico y el crecimiento no sea tarea aislada, sino sea un esfuerzo conjunto entre Guadalupe y Zacatecas, porque Zacatecas hoy es ya una nueva realidad. Es una zona metropolitana que exige mayores oportunidades, mayor trabajo y, sobre todo, crecimiento permanente. Gracias, candidato. Para finalizar con el segundo tema, el candidato del Partido del Trabajo, Martín Ubario. Gracias. De continuar con el proyecto de nación actual, basada en las políticas neoliberales, solo habrá desarrollo económico para algunos cuantos. La mayoría solo obtendrá pobreza y más pobreza. Por lo anterior, quiero que quede clara mi postura: no a la continuidad del modelo neoliberal. Me opongo tajantemente a que el mercado determine todo lo existente. Alto a la privatización de lo público. Para nosotros, los del Partido del Trabajo, la clave en este momento es conservar y acreditar los empleos. Todas las asociaciones, todas las acciones de mi gobierno municipal van a ir encaminadas al empleo. Queremos empleos buenos y queremos empleos bien pagados. Si generamos buenos empleos, vamos a dar capacidad de compra a la gente. Si la gente tiene dinero, comprará. Habrá que el comerciante venda y el productor produzca. Vamos por una política plena de empleo, es decir, empleos para todos, porque con empleo se fortalece la economía. Lo anterior fortalecerá el mercado interno y la cadena de la economía. Para generar apoyos, desde la presidencia municipal vamos a utilizar el presupuesto para la detonación de la economía local. Para ello, llevaremos a cabo las siguientes acciones. Todas las adquisiciones que se hagan por parte de la presidencia municipal serán a comerciantes zacatecanos. Todas las obras de construcción serán para los constructores zacatecanos. Vamos por una política que genere conciencia entre todos los habitantes para que, comprometidos con la capital, hagamos de Zacatecas la detonación de nuestra economía. Que el dinero de los capitalinos se gaste en el comercio local. Partiendo de la belleza de nuestra ciudad, generaremos un proyecto macro que permita ser eventos de nivel internacional, culturales, cualquier tipo de eventos. Yo considero que nuestra ciudad merece ya la economía real. El problema no es de nuestra capital, el problema es de nuestro país. Si seguimos confiando en nuestros políticos... Concluyó su tiempo, candidato. Gracias. Damos paso a la réplica de nuestro segundo tema, que es desarrollo económico, y tiene la voz el candidato del Partido Nueva Alianza, Rogelio Lara, hasta por 1:30. Gracias. Dar valor agregado a los productos del campo, industrializándolos y utilizando como cadenas de distribución a las más de 3,000 puntos de venta que tenemos en tienditas de la esquina. A ellas les daremos una difusión y promoción, pero sobre todo darles un nombre comercial para que la gente las pueda ubicar. De esta forma, nosotros estaremos aprovechando toda esta fortaleza que tenemos en las pequeñas tienditas de la esquina y que hoy se encuentran totalmente abandonadas, al borde de la quiebra. Las grandes cadenas comerciales nos han venido cercando y nos han venido cerrando el paso. Hay que darles fortaleza porque de ellas viven más de 3,000 familias. Es importante que las utilicemos de la mano del sector agropecuario para que todos los productos que se industrialicen del campo sean comercializados a través de esta gran cadena comercial. Por otro lado, en el tema del turismo, nosotros estaremos trabajando fuerte, muy fuerte, con el proyecto Conoce Zacatecas Capital.
que será una campaña de promoción directa, trabajando de la mano del sector hotelero, restaurantero y comercial, donde el municipio se encargará de traer al turista y los prestadores de servicio en brindar un servicio de calidad, con horarios y sobre todo con precios muy justos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Es su turno, candidato Gerardo Ramírez. Muchísimas gracias. Quisiera continuar hablando de un tema que sabemos y que conocemos. Como diputado local, fui presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo y además presidente nacional del Consejo de Legisladores en esta materia. Por eso, conozco perfectamente de dónde y cómo vamos a bajar los recursos. Quiero decirles que la bancada de mi partido, el Partido Verde, a quien agradezco a dos legisladores que forman parte del estar esta tarde aquí, bancada del Partido Verde Ecologista, que nos ayudará como prioridad a este gobierno municipal que habremos de encabezar. Habremos de gestionar la instalación de un centro público de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Zacatecas, que nos permite impulsar la creación de una ciudad del conocimiento, estimular la innovación, fortalecer nuestra industria y generar empleos bien remunerados. Una propuesta del Partido Verde a nivel nacional. Crearemos el Centro Municipal para el Desarrollo Sustentable que promueva la educación ambiental y la generación de iniciativas y proyectos. Además, instrumentar un plan de apoyo a productores rurales del municipio que impulse la tecnificación y el equipamiento de las unidades de producción, facilite el acceso a fertilizantes y permita desarrollar estrategias ante la sequía y el cambio climático de las comunidades de nuestra ciudad capital. Muchísimas gracias. Gracias. Es su turno, candidato Fernando Bueno. Muchas gracias. No es a base de convenios cómo se solucionan los problemas ya solamente en Zacatecas. Es con compromisos, sí, pero con compromisos que se cumplan. Si el problema de lo que tenemos hoy en el Centro Histórico es que hubo hace 3 años muchos compromisos, pero el problema es que no se cumplió ninguno. Ese es el principal problema. Y efectivamente, como bien dice Rogelio, y Rogelio sí sabe, Rogelio Lara, porque es un hombre que también es empresario, es comerciante, es un hombre que da empleos, Rogelio Lara efectivamente dice que lo que se necesita es la promoción. Y esta palabra es fundamental para el comercio en Zacatecas. Y quiero volver a insistir, el tema de la promoción bien dirigida hacia el mercado que más nos convenga es fundamental. No podemos seguir utilizando sin definición el centro histórico. No podemos seguir utilizando la Semana Cultural cuando es una semana popular, con amplísimos márgenes políticos, solo para el tema del voto. Si vamos a hacerlo cultural como era antes y que era un éxito comercial, volvamos a ese camino. Si queremos hacerla popular, hagámosla popular, pero bien pensada. Muchas gracias. Gracias, candidato. Hasta por 1:30, el candidato independiente Rogelio Cárdenas Hernández. Yo estoy convencido de que hay que identificar el problema. Queremos desarrollo económico, vámonos a las fuentes. Las fuentes son la energía. Si no tenemos energía, el desarrollo económico industrial, estamos fritos. Zacatecas tiene una posibilidad, ahora que va a llegar el gasoducto, tiene una posibilidad de aprovecharlo correctamente. Si no lo aprovecha, entonces simplemente lo vamos a quemar el gas y se acabó. No va a ser más que puro calor, pero no va a ser transformación de la materia. Necesitamos plantas que transformen la materia. Y la materia que nosotros tenemos en Zacatecas son materia energética, es sol, es viento. Necesitamos generar eso. Y tenemos inteligencia, tenemos conocimiento. La sociedad del conocimiento en Zacatecas es la base para nuestro desarrollo económico. Seguir dándole vueltas a la noria, a lo mismo que años y años y años ha sido un fracaso, en mi opinión, no va a generar desarrollo económico. Va a generar nuevos ricos o unos más o menos ricos, pero no más. Surgirán nuevos hoteles, nuevos restauranteros, no más. No habrá desarrollo económico. Y lo que nosotros queremos, de lo que estamos hablando, es de desarrollo económico. Y la fuente es energías. Vámonos a las energías alternas, energías solares, energías eólicas y a la energía del petróleo. Junto
a la energía del petróleo a través del gas. Y en el gas vendrá la posibilidad de levantar nuestra agricultura con plantas de agroquímicos, con plantas de fertilizantes. Esa es una propuesta viable para Zacatecas, claro que es viable. Es un camino diferente, es diferente y tenemos que caminarlo por ahí. Gracias. Es su turno, candidato Carlos Peña, hasta por 1:30. El relanzamiento económico de Zacatecas tiene que ser con los actores de esta historia. Por eso, como candidato, me he reunido con los hoteleros de Zacatecas para tener reuniones periódicas, al menos cada 3 meses, para juntos armar la estrategia de cómo vamos a promocionar y a difundir a Zacatecas. He hecho el mismo compromiso con los restauranteros, porque ustedes son quienes conocen sus necesidades y el municipio únicamente deberá ser su aliado y su gestor para que ustedes estén en condiciones de oportunidad y de competencia. He hecho el compromiso también con los taxistas y con los transportistas de tener reuniones bimestrales. Ellos son quienes nos ayudan a hablar bien de Zacatecas o a hablar mal de Zacatecas. Tenemos que hacer una política común de vender y de hablar bien de Zacatecas para que el turista se quede convencido de que llegó a una tierra con grandeza, con turismo y con cultura. Estoy muy claro también que debemos de trabajar juntos porque Zacatecas, como municipio, como ayuntamiento, sea una entidad que trabaje y que deje trabajar, porque ustedes lo que piden son oportunidades. Por eso, el relanzamiento del centro histórico debemos de planearlo juntos, juntos los actores del centro histórico, juntos con su administración, juntos con un presidente que escuche, que atienda y que resuelva. Gracias, candidato. Es su turno, candidato Martín Ubario, del Partido del Trabajo. Gracias. Para fortalecer y mantener los empleos existentes, será necesario abrir el Instituto del Emprendedor Zacatecano que nos permita generar, sobre las bases de un atlas de potencialidades, proyectos económicos viables para el municipio. Generar acciones que nos permitan sacar provecho de nuestra ubicación geográfica, de la ciudad y de su belleza. Por ello, revisaremos el asunto del turismo, porque requerimos de un turista que permanezca más días en nuestra ciudad. Por lo tanto, mi compromiso es evaluar los potenciales turísticos para poder ofertar una ciudad más atractiva, a bajo costo y bien publicitada a nivel local, nacional e internacional. Gracias. Gracias, candidato. Concluye esta etapa de réplica en el tema de desarrollo económico. Salvador Llamas, del Movimiento Ciudadano. Gracias. Me llama la atención que nos venden dos proyectos, el Verde y el PRI. Nos dice el Verde que es el proyecto, que es la alternativa, donde vemos que representan exactamente lo mismo y que son responsables de 48 mil personas que tenemos en el municipio sin actividad, sin empleo. Y me llama la atención el candidato del Verde, que usted fanfarronea que su trabajo como diputado ha sido ejemplar. Sin embargo, el león no es como lo pintan. Y del dicho al hecho hay mucho trecho. Quiero comentarle que el Índice General de Desempeño Legislativo le dio una calificación de 7, por lo que usted es un diputado malito. Dicha información es pública y está en los periódicos y en el internet. Comentarlo también que promueve de su partido, como lo dice, vales de medicina, cuando esto no es un tema local sino federal. Incluso le comento que la iniciativa para entregar vales de medicina está parada en el Congreso de la Unión, porque es una farsa y se trata de un negocio familiar. Gracias. Gracias, candidato. Pasamos ahora a nuestro tercer tema, que es el tema de desarrollo político. Comienza la ronda para exponer desarrollo político. El candidato del Partido Verde, Gerardo Ramírez, hasta por 3 minutos. El desarrollo político de nuestra entidad se debe de basar en políticas públicas y en buen gobierno. Debemos de hacer de Zacatecas una capital segura y para ello fortaleceremos el programa de Observatorio Ciudadano como un sistema permanente de evaluación que combata la inseguridad
y la impunidad en el municipio de Zacatecas. Pondremos en sintonía con el gobierno federal del señor presidente de la República, el gobierno estatal y el apoyo del municipio con las instituciones locales, la Gendarmería Nacional, un mecanismo de coordinación y apoyo entre los tres niveles de gobierno. Haremos un programa integral de prevención del delito. Este programa significa rehabilitar aquellas personas que hoy se encuentran en las garras de la drogadicción y el alcoholismo, a través de los ciudadanos, asociaciones civiles y empresas y comités ciudadanos de participación social, en donde se establezca la vocalía de vigilancia y protección civil con estudios y conocimientos básicos de seguridad y primeros auxilios. Mi gobierno tendrá el presidente de la gente, un presidente de tiempo completo que regrese no solamente a escuchar las necesidades tuyas y de tu familia, sino que te consulte y pregunte cuáles son las prioridades que debemos atender con prontitud. Vamos a impulsar una política de austeridad que fije límites al gasto corriente. Seré el principal gestor y estratega de recursos extraordinarios con el fin de fortalecer las finanzas y desarrollar proyectos de infraestructura y elevar así los servicios municipales. Para tener el desarrollo político en nuestra ciudad, Zacatecas debe tener luz. Por eso debemos de cambiar los más de 3.000 focos que hoy se encuentran fundidos. Debemos de mejorar, sin privatizar, el servicio de recolección de basura, en donde impulsemos un mejor salario también a los trabajadores de residuos sólidos y de barrido manual. Y por último, en el tema del agua, queremos ser los líderes de la gestión más importante de recursos para cambiar la red de abastecimiento y distribución de agua potable en el municipio capitalino. Así es como desarrollaremos políticamente a nuestro municipio. Y efectivamente, señor, soy el diputado con una calificación de 7 y en esta misma referencia decirle que soy el tercer mejor legislador de la actual legislatura. Lo puede checar en la misma página de internet donde consultó la información y ahí se dará cuenta que le cumplí a mi gente. Concluyó le cumplí tiempo, a Zacatecas. Candidato. Muchas gracias. Es el turno del candidato Fernando Bueno con el tema de desarrollo económico por 3 minutos. Político, correcto. Perdón, desarrollo político. Sí, muchas gracias. Me preocupa mucho en este caminar tu amigo y amiga zacatecano que hoy los ciudadanos no creamos más en la política ni en los políticos. Efectivamente, esta falta de credibilidad es un problema muy serio, porque en una democracia como la que tenemos en este país, es el único camino para transitar en un desarrollo social, cultural y económico. Sin embargo, me parece que este poco interés y credibilidad en los políticos zacatecanos tiene sus orígenes, y esto provocado por el mal ejercicio de política por algunos actores. Trabajar con la sociedad no es abstracto. Desde la célula misma de la sociedad, que es la familia, es imperativo para que podamos promover el sistema de valores que tanto necesita la democracia. Los políticos se tienen obligatoriamente que ciudadanizar. No pueden seguir viviendo en un solo nicho, en un grupo, en un club. No es de amigos ni de compadres. Se tienen que ciudadanizar para que entiendan a la gente y entendamos realmente sus expectativas. Una cosa es hacer política y otra cosa es vivir de la política. El título de servidor público no es una mera frase. No es una mera frase, tiene que tener y entenderse la profundidad. Es obligación hoy de los zacatecanos exigirle a los políticos que se pongan a chambear,
que se pongan a trabajar, que no estén nomás cada 15 días extendiendo la mano. Es obligación de todos nosotros hacerlos que se comprometan más con los ciudadanos, que entiendan más de la pobreza que existe en este municipio, que entiendan más que no solamente con la retórica política las cosas se arreglan. Es fundamental que como zacatecanos, que todos somos, nos pongamos a chambear. Muchas gracias. Gracias, candidato. Por 3 minutos tiene la palabra el candidato independiente Rogelio Cárdenas. Gracias. En este tema, sin duda, voy a tratar de diferenciarme más porque yo soy el único candidato independiente y el desarrollo político hasta este momento ha sido fundamentalmente responsabilidad de los partidos políticos. Entonces, es la primera experiencia en donde los candidatos independientes estamos impulsando algo novedoso, por lo menos desde el punto de vista del nombre. Hace un buen número de años, mi amigo Tomás Torres, que está aquí presente, que es mi amigo, no es mi senador, pero digo mi diputado, pero es mi amigo, me decía que en la política, para entender la política, había que ver quién le atizaba al comal, a ver quién le atizaba la lumbre para que los chapulines saltaran. O sea, no hay que fijarse en los chapulines que saltan, hay que fijarse en quién le atiza la lumbre, ¿no? Y luego, ya después de que saltaron, quién los mantiene unidos, porque ese es el punto, de aquí para allá ese es el punto, ¿qué los mantiene unidos? Sabrá Dios, yo no sé qué, pero de lo que sí estoy seguro, de lo que sí estoy seguro es que esos chapulines no van solos y que hay hilito y que hay, como a los mayates, los traen dando vueltas así. Esa es la realidad política. Desafortunadamente, los calificativos se los han ganado a pulso, se los han ganado a pulso. Bueno, ahora yo estoy convencido de que el poder económico es el que hace que los chapulines al final de cuentas estén juntos y que así se juntan en el verde atrás de Azteca y se juntan aquí en Zacatecas en otros partidos atrás de los grandes fraccionistas y que hacen que oculten las obras públicas, que oculten y que nos mantengan a los zacatecanos con sed cuando hay pozos perforados, sistemas de conducción listos, conectados para echar a andar el sistema y quitarnos la sed. Y sin embargo, dan la orden, bájenle los switches, mantengan a la gente con sed. Yo digo, el asunto del agua potable, lo del tandeo, que nos tienen ahí tan mal acostumbrados a todos, si quieren, mañana se arregla, porque los pozos, el sistema está listo. Todo es cosa de que alguien diga, el sistema Poniente Sur, arránquese, y se arranca y se resuelve el problema del agua. Así, de ese tamaño están las cosas. ¿Por qué se hacen? ¿Por qué semejantes mentiras y mantienen al pueblo con sed? ¿Por qué manipulan esos problemas? Porque son grupos de interés, en donde están los grupos constructores asociados a los políticos que gobiernan ahorita, perfectamente ahí amarrados, que quieren seguir manteniendo el control de los zacatecanos y de nuestras necesidades. Gracias. Muchas gracias. Por 3 minutos, en el tema de desarrollo político, el candidato del PRI, Carlos Peña, tiene la palabra. Estoy convencido que gobernaré con todos y para todos. Estoy seguro de hacer un gobierno incluyente en Zacatecas, un gobierno itinerante, un gobierno donde privilegie la atención y la participación ciudadana. Seré un alcalde de tiempo completo, de puertas abiertas y al alcance de la gente. Por ello, he hecho el compromiso de lanzar las audiencias públicas, no solamente en la presidencia municipal, sino en tu colonia, en tu barrio o en tu comunidad, donde ustedes nos quieren ver al alcance de la ciudadanía, no nada más cuando tenemos el interés por la ciudadanía. Ahí tenemos que estar trabajando al alcance de ustedes y por ello me rodearé de un equipo con capacidad, pero sobre todo con calidad humana, para que lo sepan atender, para que lo sepan escuchar y para que juntos podamos encontrar soluciones a las necesidades que a ustedes les preocupan y que nosotros tenemos la obligación de resolver. Esa es la nueva forma de hacer política, esa es la nueva forma de atender a la ciudadanía. Y por ello también
Hago el anuncio a Zacatecas que en mi administración tengo ya el compromiso con mis regidores de que no habrá bonos económicos para quienes integren mi cabildo. Espero contar con el respaldo de varios de aquí que quieren ser regidores. Espero que se sumen al trabajo por Zacatecas. Espero que le den resultados a Zacatecas. Hoy tenemos la oportunidad de darle a Zacatecas un nuevo brío de desarrollo, que recuperemos su grandeza. Tenemos todo en charola de plata para hacerlo. Tenemos el respaldo de un gobierno de la Presidencia de la República que es amigo y aliado de Zacatecas en Enrique Peña Nieto. Un gobierno del Estado que entiende y atiende la política desde el municipio, que se llama Miguel Alonso Reyes, que es mi amigo y que es mi aliado. Pero además, tenemos el respaldo de legisladores federales. Aquí agradezco el respaldo del senador Alejandro Tello y de la diputada federal Judith Guerrero. Pero además, tengo amistad con legisladores de otros partidos. Saludo al senador Carlos y al diputado Torres. Creo que a todos nos interesa Zacatecas. Creo que todos tenemos que trabajar por Zacatecas. Por eso aquí está mi voluntad y mi convicción. Y los invito a que trabajemos juntos. Zacatecas nos necesita a todos. Ocupa de sus ideas, ocupa de sus proyectos. Espero que los lleven con toda madurez y con toda responsabilidad a trabajar en el cabildo. Yo ahí sabré trabajar con ustedes, ahí sabré escucharlos, ahí sabré atender a la ciudadanía, porque juntos habremos de cumplirle de septiembre de 2013 a septiembre de 2016. Aquí está mi mano amiga, aquí está mi compromiso y aquí está mi honestidad para cumplirles. Gracias, candidato. Les recuerdo a las personas que nos siguen por los diferentes medios que estamos en el debate entre los candidatos a presidente municipal de Zacatecas con el tema desarrollo político. Es su turno, candidato Martín Ovario, del Partido del Trabajo. Muchas gracias. Nada más quiero comentar que faltó decir que también tiene el apoyo del señor Carlos Salinas de Gortari, quien está atrás de Enrique Peña Nieto. Nada más quería decir eso. En este aspecto del desarrollo político, mi administración sentará las bases de la confianza, que es la que debe legitimar las acciones que se implementan. Para ello, estaremos en constante diálogo con los habitantes de nuestra ciudad, para que a través del diálogo sientan comprometidos en las decisiones de mi gobierno. Las acciones políticas se generarán creando y respetando la identidad de los grupos que dan vida a la sociedad. Porque no existe una sociedad hegemónica, porque la divergencia es la que permite crear y construir acuerdos que dan vida a la sociedad. Porque por ello centraré y pondré la discusión como el eje del desarrollo del municipio. Se buscará el carácter de legitimidad basado en la construcción de acuerdos con los diferentes actores del municipio, donde todos, como un todo, busquemos el equilibrio del desarrollo de la capital, para que de esa manera se pueda construir un municipio juntamente con el crecimiento que se requiere para la generación de empleos y estabilidad. Buscaremos que la participación sea de todos, donde se dé confianza a las necesidades y a las acciones, que de esa manera todos nos involucremos en la solución de las mismas, ya que a partir de ello se construirá la seguridad que todos anhelamos, porque así la administración pueda dar cumplimiento a sus acciones. Someteremos a la sociedad directamente todos los acuerdos y reglamentos que vayan encaminados a fortalecer el desarrollo armónico del municipio, así como aquellos que repercutan en la estabilidad y seguridad. Generaremos políticas que sean de carácter participativo, donde éstas vengan a fortalecer el desarrollo de infraestructura planeada y evaluada por la ciudadanía, que serán en realidad los beneficiados. De igual manera, una política de mayor equidad
en la distribución de las riquezas y administradas por el municipio. En este sentido... Concluyó su tiempo, candidato. Es su turno, candidato Salvador Llamas, del Movimiento Ciudadano. Gracias. El pueblo es la fuente de todo poder público. Las decisiones públicas deben ser beneficio de este. Por tal razón, mi administración llevará a cabo acciones que fortalezcan la participación ciudadana dentro del municipio. Desarrollo político es la capacidad y eficacia en las acciones de gobierno. Por eso, nos vamos a someter a un plebiscito para que a la mitad de mi administración la gente decida si estamos haciendo bien las cosas y si no nos vamos. El desarrollo político incluye la participación de la sociedad en la toma de decisiones públicas. Por eso, pondremos en marcha el presupuesto participativo, donde los habitantes de cada colonia decidirán qué obra pública necesitan en su localidad y el gobierno municipal lo construirá. Desarrollo político es modernizar la administración pública municipal. Por eso, nosotros vamos a llevar a cabo una profunda reforma a la organización administrativa del municipio, a fin de que cada área sea más eficiente y eficaz, y asimismo simplifiquemos los requisitos y los plazos para que cuando la gente tenga que hacer un pago o un trámite sea más rápido y fácil. Durante mi administración, 2 días a la semana llevaremos a cabo audiencias públicas, cuyo objeto es que todo mi gabinete escuche directamente las demandas de los zacatecanos. Mi gobierno se vinculará con asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales para atender de una manera más rápida y eficiente las demandas de la población. Tendremos una relación respetuosa y de trabajo con los gobiernos estatal y federal, con el único objeto de procurar siempre el bien común. Promoveremos las construcciones de acuerdos con todas las fuerzas políticas y la sociedad, y así poder tener más rápido un crecimiento político, económico y social. Desarrollo político es saber hacer más con menos. Por eso, se acabarán los vales de gasolina, los viáticos, el pago de celulares y los altos salarios a los grandes funcionarios. En cambio, vamos a invertir más en la gente. Invertiremos más en programas sociales y apoyos económicos, pero bajo una óptica de racionalidad de los recursos económicos y sin endeudar al municipio. Por último, desarrollo político es saber gobernar y todo gobierno debe brindar seguridad a su población. Por eso, combatiremos la inseguridad con una dignificación de nuestra policía municipal basada en buenos salarios, becas para sus hijos, seguros médicos, seguros de vida, crédito a la vivienda, equipamiento, profesionalización y certificación. Muchas gracias. Gracias, candidato. Para finalizar esta ronda es el turno del candidato Rogelio Lara. Gracias, Paco. En el tema político, la sociedad está cansada, así nos lo hacen saber cada vez que visitamos una de las habitaciones donde nos permiten pasar al interior de su casa. No creen en la política, no creen más, y Zacatecas no merece que siga siendo gobernada por un grupo de amigos. Yo estoy en desacuerdo con ello. Por ello, nosotros desde el primer instante que estemos al frente de la presidencia municipal, crearemos ternas tomando en cuenta sobre todo a los organismos empresariales encargados con mucha experiencia y que sea de ellos de donde surja aquel profesionista o aquella persona que va a ser encargada del tema de obras públicas, del tema de los dineros, del tema de desarrollo económico. En turismo tocaremos a los amigos de los hoteles, de los restaurantes, para que ellos nos presenten también una terna y podamos trabajar en conjunto. Eso siempre nosotros lo estuvimos solicitando cuando ya estuve al frente de la Cámara de Comercio. Desgraciadamente, los candidatos o los gobiernos en su momento, entre más regalan cosas a la sociedad, más comprometidos llegan al gobierno. Eso tiene que terminar. Por eso ahora nosotros estamos realizando una campaña muy austera. No estamos dando ninguna dádiva, no estamos regalando ni un solo kilo de frijol, no estamos regalando ningún kilo de plátanos, ni mucho menos de tortillas. La verdad, no se vale que sigamos lucrando con la necesidad de la gente. La gente necesita respuestas reales. ¿Qué es lo que necesita? Ser escuchadas. La gente lo que necesita es que se tome en cuenta. La ciudadanía debe participar en política. Nosotros seremos, y ya lo estamos haciendo,
Recientemente estuve con nuestros amigos del Colegio de Arquitectos, los cuales nos presentaron un proyecto que se nos hace sumamente importante y que lo asumo como una responsabilidad, el crear el IMPLAN, que es el Instituto Metropolitano de Planeación, donde le dará certeza no solamente para estos 3 años, sino para los futuros 10, 15 o hasta 30 años, porque no podemos seguir permitiendo que las calles sigan siendo para los automóviles. Si ustedes se dan una vuelta por Avenida Universidad, no hay una sola banqueta por donde puedan circular nuestros jóvenes, mucho menos nuestros adultos o madres de familia. No es posible. Necesitamos un proyecto a largo plazo y que cada presidente que llegue, por más amigos que tenga o más compromisos que tenga, se deba de respetar este proyecto, que es el IMPLAN. Por eso nosotros no estamos apostando a que vamos a tener un gobierno de amigos. Tendremos un amigo participativo de la sociedad. A eso es a lo que le estamos apostando. Muchas gracias. Gracias, candidato. Pasamos a la réplica de este tercer tema de desarrollo político. Tiene la palabra el candidato Fernando Bueno. Le recuerdo que dispone de 1 minuto 30 segundos. Muchas gracias. Efectivamente, el tema del tiempo completo, me pregunto si debería ser diferente o por qué lo aclaramos. La realidad es que nuestro presidente Enrique Peña Nieto es el presidente de todos los mexicanos. Y yo recuerdo que cuando Fox fue presidente, pues subió de 3.000 a 6.000 millones de pesos el presupuesto de Zacatecas. Igual, cuando el presidente Calderón fue presidente, a la gobernadora Amalia García nos subieron a 24.000 millones. Este ejercicio fiscal, nosotros perdimos 3.000 millones de pesos. Habría que preguntarnos por qué, qué fue lo que nos faltó. Y sí, efectivamente, no es un tema de amistades. Sería preocupante que fuera un tema de amistades. Es justamente el motivo por el que no avanzamos. Es justamente el motivo por el cual hay tanto desacuerdo y tanta molestia. Es de parte de nuestro gobernador, que es de todos los zacatecanos, pues es un compromiso constitucional de gobernarnos a todos. Y en ese sentido, nos parece que lo parejo pues no tiene cola. Nosotros hacemos un llamado desde aquí para que cuando estemos en la presidencia municipal trabajemos con respeto y conjuntamente por el desarrollo de este municipio. Gracias, candidato. Es su turno, candidato independiente Rogelio Cárdenas. En lo que en Zacatecas sí tenemos mucha experiencia y buena, porque ha habido muchos legisladores y hay muchos legisladores con mucha capacidad, mucha competencia, es en la gestión pública. Sí hemos sabido cómo traer recursos y todo el mundo sabe que no es un problema de amistad, es un problema de claridad en los planteamientos, que si no se hacen las propuestas, si no se elaboran los proyectos con contundencia, con claridad y se tocan las puertas adecuadas, no hay recursos. Pero aunque estén las puertas abiertas, y estén con la mayor disponibilidad del mundo, el presidente de la República y todos sus acólitos, pero si los proyectos no sirven, no hay dinero. Y lo cierto es que en Zacatecas, en estos últimos 3 años, no ha habido dinero, porque no han servido para gestionar. Y no hay ninguna garantía de que si el candidato del mismo grupo que ahorita está gobernando Zacatecas y la presidencia municipal de Zacatecas continúen, no hay ninguna garantía de que van a mejorar, por muy amigos que sean del presidente y del gobernador, porque no hay capacidad, no hay competencia, por lo menos no la ha demostrado. La mayor competencia en esta contienda no es de los candidatos partidistas y menos del PRI. Tenemos que ser claros y contundentes, no podemos seguir jugando con este tipo de cosas, hay que ir a lo objetivo. Gracias. Gracias, candidato. Tiene el uso de la voz el candidato del PRI, Carlos Peña. No vengo a quedar bien con amigos, vengo a cumplir con Zacatecas. Soy un candidato de propuesta seria, responsable y apegada a la realidad. Yo no prometo, yo cumplo. Yo no engaño, yo trabajo. Yo no miento, yo doy resultados. Soy un zacatecano que quiere trabajar y hacer equipo con ustedes, con los zacatecanos que creen que aquí podemos tener oportunidades, que hemos tenido la oportunidad de estudiar, de trabajar, de formar una familia, de salir adelante todos los días. Soy el candidato de los jóvenes que pedimos una oportunidad para demostrar
que sabemos trabajar, que sabemos cumplir y que sabemos dar resultados. Soy un candidato que tiene todo para ver a los ojos a los ciudadanos, que puedo cumplir, que sé trabajar y que junto a ustedes daré resultado. Por eso voy a ser su presidente municipal. Por eso quiero trabajar para ustedes y hacer equipo con todas y con todos los zacatecanos, porque en este momento de la historia, Zacatecas nos necesita a todos y estamos en el tiempo perfecto para escribir la nueva historia de Zacatecas. Gracias, candidato. Candidato Martín Ubario, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. En este sentido, quiero manifestar que, como lo menciono al principio de este debate, todas y cada una de las acciones que aquí se han presentado y que se ejercerán en la presente administración que encabezaré a partir del 15 de septiembre, se encuentran sustentadas en lo que es la filosofía y acciones del hacer político del Partido del Trabajo, las cuales es el garantizar la estabilidad y crecimiento de los ciudadanos a partir de la organización y construcción de las ideas, porque el conjunto de las ideas son lo que fortalece a la sociedad. Por ello, la consolidación y acercamiento con la gente es y será el eje que identifique la política municipal. Convencido de ello, solo junto y de la mano de esta administración con sus habitantes, podrán verse beneficiados con los cambios que se construyen con acciones claras y concretas. Gracias. Gracias. Candidato Salvador Llamas, dispone de 1 minuto y 30 segundos. Gracias. Decirle al candidato del PRI que no se puede hacer desarrollo político si no hay combate a la corrupción. Pero él no había esto porque representa la corrupción. Con un ejemplo lo demuestro, aunque tengo varios, pero aprovechando la presencia de algunos amigos de él y algunas personalidades, la vamos a cambiar. Y él cínicamente, yo creo que lo va a negar. Fíjense ustedes, él siendo secretario privado, sabe que el parque vehicular de la Secretaría del Estado se manda al autolavado de uno de los hermanos del senador Alejandro Tello, aquí presente. Aquí están las pruebas, que se las entregaré a los medios de comunicación, de cómo el PRI ve al gobierno como una fuente de negocios entre amigos, cuates y funcionarios. Pregunto, ¿qué le tiene que decir el candidato del PRI a la gente si dice que va a cumplir, si dice que las cosas van a cambiar, donde nos hemos dado cuenta que lo único que se han dedicado es a robar? Gracias. Gracias, candidato. Es su turno, candidato Rogelio Lara. 1 minuto con 30 segundos. Gracias. Solamente quisiera tomar las palabras de mi tocayo en el tema del agua potable. Una vez que llegue a la presidencia municipal, será fundamental realizar, hacer un estudio minucioso para ver la viabilidad de seguir perteneciendo a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. ¿Por qué digo ello? Porque no es posible que el traer un metro cúbico de agua a Zacatecas Capital nos cueste 32 pesos y que toda la desechemos al caño. Cuando, no me gustan las comparaciones, en el vecino estado de Aguascalientes, ese mismo metro cúbico de agua les cuesta un solo peso el tratarla y utilizarla para regar áreas públicas, parques, jardines, incluso para dársela a los campesinos y que ellos la utilicen en el riego de plantas de tallo largo. No es posible. Siguen los negocios familiares, siguen los negocios de amigos y las plantas, tristemente, las vemos como negocios, solamente negocios familiares. Ahí están las plantas, paradas, elefantes blancos. Gracias, candidato. Para finalizar, el candidato del Partido Verde, Gerardo Ramírez, dispone de 1 minuto con 30 segundos. Lo que Zacatecas necesita es una visión de largo alcance. Todos somos zacatecanos y eso es lo que nos distingue.
Hoy, más allá de colores, hoy, más allá de ser independientes o pertenecer a un partido político, algo que nos distingue frente al país, frente a los demás municipios, frente al resto del mundo, es que somos zacatecanos. Habré de gobernar con las mejores mujeres y hombres de este municipio. Habré de recuperar las mejores propuestas que hoy se han planteado para hacer de Zacatecas y darle a Zacatecas no solo lo que necesita, lo que merece, que son grandes resultados. Seré un presidente municipal responsable. Seré un presidente municipal que brinde una mano a todos los actores políticos, a todos aquellos que quieren trabajar por su municipio, a todos aquellos que quieren brindarle a esta ciudad capital un mejor futuro para nuestras familias. Eso es lo que hoy nos debe de unir y ese será el principio básico de mi administración municipal. Unir a Zacatecas en un ambiente de paz, de cordialidad y de tranquilidad. Muchísimas gracias. Llegamos a la etapa final de este debate. A continuación, los 7 candidatos disponen de 2 minutos cada uno para dar a conocer sus conclusiones. Inicia usted, candidato Rogelio Cárdenas. La pregunta debe ser, ¿podemos seguir esperando más? ¿Más mediocridad, más mentiras, más corrupción? ¿Aguantamos más los zacatecanos? ¿Aguantamos otro trienio y otro, hasta que de plano ya no podamos seguir aguantando o ya es el momento de decir ya no más? Yo digo, mi opinión es que los zacatecanos ya no aguantamos más y es ahora o nunca. Tenemos que decir ya, estuvo, no aguantamos más de lo mismo. Yo en lo personal no aspiro a ser el mejor presidente municipal de la historia de Zacatecas. Aspiro a vivir en la mejor Zacatecas de la historia. No aspiro a vivir en las Zacatecas de la Revolución, ¿no? Pues eso ya pasó. Yo quiero el mejor Zacatecas de la historia y ya, hoy, como decía el innombrable, hoy. Tiene que ser así. No podemos estar esperando a que alguien venga y nos diga, bueno, pues tendrán otra oportunidad, o vamos a seguirle con lo mismo y con lo mismo, y el centro histórico, y las colonias periféricas, ¿qué, cuándo? No, pues que el centro histórico, que los restaurantes, los hoteles del centro histórico, y las colonias y la gente que necesita urgentemente servicios, ¿qué? Y la gente que tiene sed, ¿qué? ¿Cuándo le abrimos a la llave de ese sistema que ya construimos? Y que simplemente estamos esperando hacer un gran negocio con los fraccionistas para que la gente resuelva sus problemas. No puede ser. Ojalá y hubiera estado aquí Arnoldo para que hubiera notado lo que le toca hacer en sus últimos 60 días. Porque tiene que ponerse a trabajar, porque solo viene a cobrar y no es posible. Tiene que poner, por lo menos 60 días, ponerse a trabajar. Yo digo, ya estuvo, no más. Gracias, candidato. Tiene la palabra por 2 minutos el candidato del PRI, Carlos Peña. Zacatecanos, les pido su voto de confianza este 7 de julio. Les pido su respaldo al proyecto del PRI. Les pido como presidente municipal que me den su confianza, que me permitan trabajar para ustedes. Estaré siempre atento a lo que la gente quiere y también a lo que juntos podamos construir. Estaré abierto ante la crítica propositiva, pero también siempre dispuesto a escuchar y a reaccionar cuando se pretenda atacar la integridad del municipio o de mi persona. Hablaré siempre con la verdad. Voy a privilegiar el diálogo, la inclusión, el debate de las ideas y propuestas para encontrar juntos mejores soluciones. Seré un gobernante que regrese. No seré nada más un político de campaña. Estoy aquí para transformar a Zacatecas, para que juntos hagamos un municipio de mayores oportunidades, donde regrese su grandeza. Y aquí, a los candidatos de los partidos políticos y al candidato ciudadano, los invito para que mostremos nuestra civilidad y que a partir de hoy iniciemos las pláticas para firmar el pacto por un Zacatecas con prosperidad, el pacto por un Zacatecas donde todos aportemos ideas, porque estamos claros que Zacatecas nos necesita a todos. Bienvenidas sus ideas, bienvenidas sus propuestas. Estoy claro
que juntos podremos alcanzarlas. Quiero concluir para decir además que estoy claro que formo parte del mejor municipio, que estoy claro que formo parte del mejor equipo y que por eso estoy dispuesto a trabajar todos los días, a entregarme con toda mi capacidad para cumplir con ustedes, los ciudadanos de Zacatecas. Aquí está mi voluntad, aquí está mi capacidad, aquí está mi trabajo y está mi honestidad para cumplirles. Muchísimas gracias. Gracias, candidato. Para conclusiones, 2 minutos, candidato Martín Ubario. Antes de terminar con esta experiencia del debate, quisiera aprovechar para mandar un abrazo solidario a todos los padres de familia. Espero se la estén pasando bien. La ocasión también me permite mandarle un abrazo y un beso a mi señor padre, donde quiera que esté. Gracias a los organizadores de este evento, gracias a todos los compañeros candidatos, de corazón, mi mejor deseo para que el próximo 7 de julio nos vaya bien a todos y le vaya mejor a Zacatecas con la fórmula que resulte triunfadora. Les digo que yo ya soy un ganador. La experiencia que he vivido estos meses es única. El contacto con la gente es vital para poner los pies en la tierra. Entre más te adentras en los problemas de los zacatecanos, más te comprometes. Lo digo y lo digo con el corazón. Aún me lastima tanta pobreza y tanta marginación. Por eso estoy convencido que esta cruzada contra las políticas neoliberales no termina en esta contienda para mí. Apenas comienza. Mi partido, el Partido del Trabajo, es un partido de masas, un partido que entiende lo vital del recuperar la confianza de la gente. Por eso he llevado a casa por casa una campaña para que los zacatecanos, porque los zacatecanos son primero. Sus problemas y sus necesidades se vuelven razón de partido. De resultar ganador en esta contienda, que así lo espero, la última palabra la tienen los votantes. Regresaré a cada calle, barrio, colonia, comunidad. No se equivoquen, la mía no es pose, ni falsa ilusión. Los principios, estatutos y planes de acción de mi partido lo marcan. Por eso les digo a todos los que nos ven que en Martín Ubario tendrán un presidente municipal de la gente, concluyo del su barrio, tiempo, candidato. De la colonia. Gracias. Tiene el uso de la voz el candidato de Movimiento Ciudadano, Salvador Llamas, por 2 minutos. Gracias, Francisco. Agradecerte, agradecer el Instituto Electoral y decirles, agradecer a todos los que me acompañan del equipo de campaña, agradecerle a mi esposa, a mi familia y a toda la gente que no crean que se me ha olvidado, a todos los que nos están viendo por las redes sociales, que creyeron que ya se les olvidó el mensaje a Chava que les mandaron a estas personalidades. Decirles por parte de la ciudadanía que están cansados de sus mentiras, de su corrupción, de lo que han demostrado este tiempo, que no representan más que la miseria y el abandono de Zacatecas. Decirles que ni con sus 10,000 despensas que les fueron decomisadas van a poder volver a engañar a la gente. Y se los digo directamente a los representantes del PRI y del Verde, que representan exactamente lo mismo, una tragedia para Zacatecas. Y darles también las gracias a todos los que también me están viendo por las redes sociales y agradecerles su confianza y decirles que Salvador Llamas no se va a rajar. Salvador Llamas viene a cumplir de la mano con todos los ciudadanos que han creído en este proyecto y saludar especialmente al grupo de 500, al G5, que ha hecho posible que estemos en un empate técnico con el candidato del gobierno. Decirles que nos falta poco y a todos aquellos que les falta unirse a nuestro proyecto, invitarles y decirles que no tengan miedo, que no muerden, no pasa nada. Esto es una lucha por Zacatecas. Por eso los invito que este 7 de julio salgan a votar por Movimiento Ciudadano. Gracias. Gracias, candidato. 2 minutos para conclusiones, el candidato Rogelio Lara. Muchas gracias. Yo antes que nada quiero agradecer a todos los medios de comunicación por esta gran oportunidad que nos brindan el día de hoy. A nosotros
un partido joven. La verdad es muy complicado el estar saliendo todos los días a través de los diferentes medios de comunicación, ya que esto es extremadamente caro y nos saldríamos de nuestro presupuesto, de nuestro tope de campaña. Las diferentes expresiones, mantas, lonas, bardas que se han visto por toda la ciudad, yo les agradezco mucho a todos los ciudadanos que me dicen: no te preocupes, las lonas y las mantas y todas las publicaciones no votan. Yo les agradezco a todas esas cientos, miles de personas que no ejercen su voto, que en esta ocasión salgan, hagan valer su voto. Es fundamental que ustedes salgan y hagan valer realmente ese deber cívico que tenemos todos los zacatecanos. Vamos a trabajar unidos, vamos a trabajar con propuesta. Nuestras propuestas, como ustedes ya se habrán dado cuenta, ciudadanos, las han adoptado la gran mayoría de candidatos, y a mí me da mucho gusto, porque son propuestas sencillas, prácticas, viables. Eso es lo que necesita Zacatecas. Zacatecas necesita hoy un líder. Ojalá y nos den la oportunidad. Yo no tengo la fortuna que tiene mi amigo Chava de estar en empate técnico, pero con ustedes, todos esos ciudadanos que se han mostrado en esas encuestas como indecisos, yo los invito a que voten por un ciudadano, que voten por mí. Rogelio Lara se los va a agradecer, y ya saben ustedes que no les he fallado. Yo estuve 3 años al frente de la Cámara de Comercio sin recibir un solo peso. Se los agradezco. Los espero el 7 de julio. Muchas gracias. Gracias, candidato. Para sus conclusiones, 2 minutos, el candidato Gerardo Ramírez. Vecina y vecino de Zacatecas capital, hoy quiero decirte a ti y a tu familia que tenemos una valiosa oportunidad de mejorar nuestra capital. Todos quienes aspiramos a un bienestar, a tener empleo y a tener un presidente que te dé la atención que tú necesitas y mereces, hoy estamos buscando precisamente eso en este nuestro proyecto: tener la felicidad que todos buscamos. Tú y yo tenemos una conexión, nos duele Zacatecas, queremos y amamos a Zacatecas, y por eso queremos devolverle a nuestra ciudad ese señorío, queremos lo mejor. Quiero agradecerte a ti porque me has permitido la oportunidad de estar en donde estoy. Gracias por permitirme estar en tu casa, conocer a tu familia, a tus hijos, a tus nietos. Gracias, gracias mamá, porque como muchas de ustedes, madres solteras, me ha sacado adelante a mí y a mi hermano. Por eso, ustedes, las madres solteras, serán mi prioridad. Las abuelitas y los abuelitos vivirán en un ambiente de tranquilidad y paz. Hoy, el verde es la esperanza de la gente, es la renovación, es la regeneración que merece nuestro municipio. Mi alianza, tú lo sabes, es contigo. Mi alianza es con la gente. Y por eso estoy orgulloso de esta ciudad. Estoy orgulloso de esta ciudad que le ha dado más de 500 años de historia a este país. Y hoy, por eso, Cerardo se quiere hacer cargo de los problemas de los capitalinos. Por eso te pido tu confianza. Por eso te pido que el 7 de julio vayas a la urna y cruces el logo del Partido Verde. Muchísimas gracias. Para finalizar, el candidato Fernando Bueno dispone de 2 minutos. Muchas gracias a todos y a todas por habernos permitido entrar en sus casas y quizás también en sus conciencias. Los zacatecanos merecemos vivir en paz. El Zacatecas de hoy no es el que queremos y nunca el que imaginamos. Los últimos 3 años han sido de corrupción, despilfarro y frivolidad, y que han provocado profunda pobreza, desempleo y una terrible inseguridad. Somos muchos más los que queremos un Zacatecas próspero, equitativo, donde el recurso sea gastado donde más se necesita. No queremos ya más mentiras, no queremos ya más demagogia,
No queremos medicinas ni computadoras. Queremos la verdad para nuestros niños y para nuestros jóvenes. No queremos compromisos que se dice que se cumplen y nunca sabemos dónde. El PRI y el Verde son lo mismo. No nos engañemos. Es exactamente la misma vocación y el mismo objetivo que hoy ha quedado claro. Hoy invito a todas las familias zacatecanas a que juntos les demos a nuestros niños un Zacatecas próspero, un Zacatecas mejor, un Zacatecas que podamos estar orgullosos de la misma forma que lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, candidato. Gandhi decía que los desacuerdos honestos eran por lo general una señal de progreso. Y tenía razón, porque las sociedades que debaten obtienen beneficios. De hecho, en las democracias sanas, los debates son parte integral de la vida. Un buen debate político permite a los ciudadanos que conozcamos los diferentes puntos de vista de cada candidato y nos arroja información respecto a cuál puede ser la mejor opción para el gobierno. Agradecemos a los candidatos su presencia, a las personas presentes y quienes nos siguen a través de Internet. Con esto concluimos el debate de los candidatos a presidente municipal de Zacatecas de este proceso electoral 2013. A todos y a todas, buenas gracias y muchas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos conocido las propuestas de los candidatos. Analiza, reflexiona, en ti está la decisión. Recuerda que para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, tú eres lo más importante.